Me llamo Marisol Sosa, estoy trabajando en la parcela 138, conjuntamente ahora con la parcela 139. Hoy en día estamos estamos limpiando para hacer una cancha de vóley, que fue la idea de un compañero, bueno, que nos encantó a todos, porque como verán ya hay una cancha de vóley, hay otra cancha de fútbol, y bueno, al haber tantas familias acá, creo que el poder venir y disfrutar una tarde y jugar, me parece excelente. Después realizamos macetas, asadores, que cualquier familia puede también disfrutar de lo mismo. Limpiamos, siempre hay algo para limpiar, cortar el pasto y demás. Comenzamos primero de este sector, porque también no había puentes. Nos separamos así en grupos, por sectores, unos limpiaban, pasaban el rastil, los hombres que tienen más fuerza eran los encargados de llevar las ramas, todo, que los viene a buscar un camión siempre. Y bueno, después nos quedaba el otro trabajo e hicieron puentes, y de ahí lo mismo que hicimos de este sector lo hicimos del otro. No tenía trabajo y como estoy estudiando, la verdad es que era una gran ayuda. Si bien siempre, no sé, hacía algún trabajo, cosas simples, una compañera del instituto me comentó esto, me inscribí y bueno, por suerte quedé y estoy feliz con el trabajo que tengo. Estoy cursando el segundo año del profesorado en educación física. Curso a la mañana, así que bueno, salgo de cursar y llego acá, y económicamente me ayudó muchísimo, y también creo que el hecho de relacionarme, porque con mi profesión voy a tener que relacionarme con, ya sea con colegas, con padres, y acá te encontrás con gente de cualquier sector de acá, de San Luis, de diferentes edades, y eso, el poder relacionarme, el haber hecho vínculos de amistad acá, es lo más provechoso, la verdad, que saco de todo esto. Si bien cada uno puede empatizar más con ciertas personas, no nos llevamos bien entre todos. Bueno, yo tengo a mi grupito de chicos, que les digo así, que son los que están realizando el mate, los que hicieron el asador. Y bueno, ellos me ayudan muchísimo, me tienen paciencia. No es que por ser mujer así me mandan nada, regalas plantas, me dice, vení, Mari, ayúdanos con el mate, a preparar todo. Y eso a mí me encanta, porque se aprende mucho de esto. La verdad es que decir, no sé, le contarle a mi mamá, hoy ayudé y no sé, ayudé con el mate, y le mando la foto de la escultura del mate, y pues, es lindo. Como te dije antes, más el tema de poder compartir con gente, porque uno, si bien tengo familia acá, el hecho de estar lejos de lo que es mi familia, mi mamá, mi papá, y estar a la mañana ahí a full estudiando, venir acá, y es como desconectarse, y sabes que haces algo por el otro, porque uno no está acá por, si bien está acá porque trabaja, yo a mí me llena, no sé, se me infla el pecho cuando veo nenes jugando al fútbol. Al ver, un día me tocó una vecina de acá que estaba pasando con sus hijos y me dijo gracias. Y le dije, ¿por qué? Gracias por lo que están haciendo, por el puente, por las escaleras, porque uno de sus hijos sufría problemas. Me dijo que no podía caminar bien, y que de las escaleras, el puente, y yo, que ese día me fui feliz y dije, bueno, vale la pena todo lo que estoy haciendo. Después, el día de mañana, hacer proyectos acá. Este lugar es increíble, disfrutar el espacio. Hay nenes que los veo jugando con una bolsita, con cualquier cosa, al decir, venir un día, ayudarles a entrenar, enseñarles a jugar, hacerles juegos, que sea un lugar recreativo. Porque no
no todos tenemos las mismas posibilidades. O sea, yo tengo a mi primito que va a un club, paga por ir a un club, y veo a estos nenes que son felices jugando con una pelota de trapo y no tienen quien les diga, enseñarles a jugar bien, a que tienen que tener respeto por el otro y decir, darle la posibilidad a estos nenes que no la tienen a hacerlo porque es lo que voy a disfrutar hacer. Trabajo en el estadio Juan Gilberto Funes, pertenezco al área de enfermería y masoterapia. Mi tarea es, más que nada, masoterapia, soy masoterapeuta, así que me enfoco en eso, pero también hago tareas de enfermería. Me llamo Viviana, trabajo en el estadio Gilberto Funes y estoy en el área de enfermería. Empecé a trabajar en el mes de enero porque fui mamá, entonces primero estaba integrando el taller de artesanos, porque traía a mi bebé, ya después cuando conseguí quién me lo podía cuidar, me pasaron para el área de enfermería y estoy de las 2 de la tarde hasta las 4 porque por el horario de lactancia, pero bueno, estoy acá turno tarde por ahora. Y yo andaba buscando lugar donde ubicarme para trabajar y surgió la posibilidad, me pasaron el dato de que acá estaban necesitando justo masoterapeuta y vine, me ofrecí y me dieron el ok. Estamos de 2 de la tarde a 6 de la tarde y en la mañana hay otro turno también de chicas que hacen masoterapia de 8 a 12. Es solamente venir, anunciarse en la guardia, ellos los hacen pasar y nada. Atendemos a las personas que trabajan acá en el estadio, se le hace todo el control de tensión arterial, temperatura, y se le llama a la ambulancia, ya está todo registrado, tenemos en un cuaderno todo registrado de todas las personas que trabajan acá, se le hace, como te digo, los primeros auxilios y directamente se le llama a la ambulancia. Nosotros más que nada trabajamos con la gente que está acá en el estadio, pero si viene gente de afuera también a querer hacerse masaje, que de hecho ha pasado, también le brindamos el servicio gratuito, obviamente, y también sí lo hacemos. Por ejemplo, yo hago masaje relajante y descontracturante, o sea, el tipo de masaje que relajante te ayuda a la mente porque te ayuda a relajar todo lo que es estrés y todo eso. Y los descontracturantes ya es algo más, ponele, vos venís con un dolor fuerte en el cuello y bueno, eso te ayuda medicinalmente. La verdad que es algo que me gusta mucho poder salir de mi casa y tener que cumplir horario, tener un sueldo fijo, porque trabajando así, digamos, con masajes que salían de vez en cuando, no podés tener nunca un sueldo fijo. Y bueno, es lo que más me gusta de esto, es el tener un sueldo fijo, decir, cuento con X cantidad de dinero por mes y eso me genera mucha tranquilidad. Una linda experiencia, conocí gente nueva, hace 2 años que vivo en San Luis. Entonces esto me abrió a anotarme en el plan solidario para conocer más gente y poderme desplayar en lo que yo he estudiado. Hice un terciario en otra provincia. ¿Qué pasó? Cuando por temas de trabajos laborales de mi marido, andamos en otras provincias también, no lo pude terminar, pero bueno, tuve una tecnicatura, me faltan 2 materias para recibirme y quiero tratar de lograrlo, a ver si puedo hacerlo, no este año porque por el tema del bebé, pero para el año que viene es más que seguro. Ayudó
pagar muchas deudas que tenían. Y sí, el desarrollo del personal, o sea, de la casa, de mis hijos, organizarme más, digamos. Es lindo porque además no son tantas horas, lo bueno que puedo traer a mi bebé acá en mis horarios laborales, en eso no tengo ningún problema, pero no, como te digo, me queda cerca y acá somos como una familia. Muy linda la ciudad, vivo en La Punta, muy lindo lugar que me tocó trabajar y más en lo que más me guste, ¿no? Pero sí, muy linda experiencia, a pesar que ya hace poquito que estoy. Estar acá me encanta, hacer lo que hago también. Poder desarrollarme y saber de que lo que yo hago le hace bien a otras personas, eso me gusta mucho. La idea es quedarme en San Luis, me gusta la provincia, y bueno, y trabajar en lo que más me guste. A ver, por ahí soy un poco joven ahora para poder seguir estudiando y poderme recibir y bueno, y en un futuro, no sé, poder trabajar en un hospital o en algo. Pero a través de este plan yo pienso que se me van a abrir las puertas.